Skins. Cheat legal. Después de su paso por tierras neozelandesas, uno de los circuitos de triatlón más importantes del mundo llegó a la paradisíaca isla de Fuerteventura, en el archipiélago canario. El sudeste de Fuerteventura acogió una prueba dedicada para los más fuertes. La primera Half Challenge Fuerteventura Playitas fue la segunda cita del circuito mundial de triatlón Challenge 2011. Un circuito que pasará por 12 países diferentes a lo largo de todo el año, visitando grandes potencias mundiales como los Estados Unidos o Alemania. El Hotel Playitas Gran Resort, situado en el municipio de Tuineje, fue el escenario elegido para acoger el centro neurálgico de este gran evento internacional. Actually live and race out of Germany. Alemania, and I did all the training camps here in the spring. I was here in February and March, and I've been doing challenge races for years, so I thought I'd do the first one here as well. I like it. We had such good camps here. The first time I really did European camps, because I was on our team and we used to do camps in Asia, really long, like 3-month camps. So I find when you come here and you do 2-3 week camps at a time, and you have good training partners around, you can get fantastic training. The wind in the hills, it just makes you stronger. You get used to it, and it's in the venue with the pool right here, and the hotel, and the restaurant. I mean, it makes it very simple, and you can train really, really well here. Y en este control de materiales que comprobamos es que las bicicletas cumplan los reglamentarios, o sea, que frenen, que si tienen los tapones que vengan tapados a efectos de seguridad, pues si hay alguna caída que no se entierre, el casco que reúna, que esté normalizado, que cierre bien y poco más, y que los codorsales vayan colocados en donde se ha indicado en la reunión técnica. Normalmente en el control de material se suele rectificar lo que no venga correcto, pero nunca. A mí por lo menos no se me ha dado el caso de tener que rechazar a alguien porque no cumpla las condiciones. From Ireland, Susie, for a holiday and fun, and hopefully I don't die in the water tomorrow. Oh, what do I expect? A lot of hills. It'll be tough, I think, and it'll be pretty hot. He hecho recorrido de bicicleta y un poquito duro. El de carrera, sobre todo los 5 primeros kilómetros, son el cambio de terreno bastante duro. Y la natación espero que suave, porque lo he hecho y más o menos, excepto la primera parte que la corriente te saca hacia afuera, el resto más o menos fácil. Más de 110 kilómetros de recorrido es una distancia a la que pocos pueden hacer frente, con casi 2 kilómetros a nado, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros de carrera a pie. Eso era lo que esperaba los participantes, profesionales y aficionados de este 3x1 del deporte, llegados desde decenas de países diferentes. Estupendo. Yo vivo aquí en Fuerteventura, soy de club de Calima y vamos a hacer, es como la primera prueba grande para mí después de 11 años. Muy difícil, muy difícil. Yo creo que es una de las carreras más difíciles que hay en el circuito por el momento, porque el bici con el viento está muy difícil.
mucho viento, muy fuerte, muchas montañas. So, vamos a ver. Vamos a tener un día muy interesante. I think so. Yeah, ready to do my best and give it a good go. Just a good test for myself. I don't expect anything, but I'm going to try and do my best. And if I can win, then that's great. A las 8 de la mañana se dio puntualmente el pistoletazo de salida para los triatletas. El primer tramo a nado transcurrió por la Bahía de las Playitas para recorrer los primeros 1.900 metros. Bueno, no solo ahora, sino desde hace un año que anunciamos en Alemania la celebración de este evento. Hemos puesto Fuerteventura en el calendario internacional dentro del mundo del triatlón. Cualquier triatleta, sobre todo a larga distancia, que quiera correr carrera fuera de su país, ya sabe que esta carrera existe. Ya sabe que es una carrera muy dura, pero que yo creo que se va a convertir en uno de los clásicos del calendario. Bueno, el circuito Challenge, en todas las carreras que tú vas a correr este San Challenge, les tratamos a todos de una forma muy familiar. Nuestro digamos, nombre es Challenge Family. Queremos estar muy cercanos al triatleta, buscamos carreras bonitas, lugares bonitos. Y yo creo que respecto a otros eventos, que no hay que menospreciar, porque todos los triatlones, cualquier organizador que tiene todo mi respeto, pero yo creo que la isla de Fuerteventura y aquí en Playita es el escenario ideal para correr un triatlón de este tipo. El danés Rasmus Henning demostró su fortaleza y salió del agua el primero para frotar los 90 kilómetros sobre las dos ruedas, aunque seguido de cerca por su compatriota Martin Jensen y por el británico Stephen Bayliss. Creo que tanto Playitas como Fuerteventura necesita eventos deportivos, las vacaciones activas. Y los deportistas necesitan sitios como estos para poder desarrollar sus actividades, tanto a nivel profesional como después a nivel de vacaciones con sus familias. El centro de Playitas creo que ya reúne las condiciones necesarias para poder dar cobertura a los profesionales durante el invierno para hacer sus entrenamientos y durante el verano para que puedan venir con sus familias y seguir haciendo actividades. Cabe destacar también de que este tipo de eventos ya no solo es importante en las Playitas, sino fundamentalmente es para el lado de Fuerteventura. Queremos vender Fuerteventura como un sitio donde pueden hacer deporte y eso es otro de los ejemplos que podemos dar, aparte del windsurf o kitesurf o de otro tipo de deporte que estamos realizando en la isla. En la distancia en bicicleta, los corredores se iban a adentrar en los municipios de Pájara y Betancuria, unos atletas que tuvieron que afrontar la dura subida a Las Hermosas con rampas de hasta el 14%. A estas dificultades hubo que añadir la presencia de la lluvia, que no cesó en el trayecto, aunque la temperatura seguía siendo envidiable. En este sector, el más rápido fue el italiano Domenico Pasuello, aunque la lucha por la cabeza la seguían manteniendo Henning, Jensen y Bayliss. Desde las Playitas hasta Gran Tarajal discurrió el último sector, en el que las espadas estaban en todo lo alto. Faltaban los 21 kilómetros más duros después del largo trayecto ya cubierto. El nivel de los triatletas canarios cada vez está en aumento, cada vez va más. Y bueno, han estado rozando pues, a figuras mundiales. Muy satisfechos por tener un evento de este tipo aquí y creemos que nos merecemos muchos más eventos de esta índole y de esta magnitud, como es poder tener aquí a Challenge con nosotros.
El danés Rasmus Henning confirmó su preponderancia con su segundo puesto en el penúltimo tramo, que le sirvió para aventajar en más de un minuto a su compatriota Martin Jensen y al británico Stephen Bayliss. En la categoría femenina, Eva Ledesma dio buena cuenta de sus rivales después de volar literalmente en el tramo a pie, en el que superó con suficiencia a la húngara Erika Csomor, segunda, y a la italiana Edith Nader-Frinninger, tercera. Muy contento, ha ganado hoy aquí. Vivo aquí con mi familia y está muy, muy importante para mí, para mi familia, para Playitas. A ganar hoy ha estado muy, muy bien para mí, no problema. La bicicleta es muy, muy dura, muy, muy dura con el lluvio, con el viento, con las montañas, todos. Pero en carrera del pie no está algún problema. Todo un muy buen ritmo, muy energía, y no problema a ganar al fin. Por su parte, el campeonato de Canarias de larga distancia correspondió al lanzaroteño Gregorio Cáceres, que también fue décimo en la general, y como no, a una espectacular Eva Ledesma. Bueno, contento. Venía en busca del campeonato de Canarias, ya que aquí no venían condiciones de optar aquí por los primeros puestos, así que contento con el resultado, ¿no? Sí, esta semana he tenido ahí, aparte de los entrenos que he tenido ahí, que han sido duros, me ha pillado de por medio ahí la gripe, pero bueno, todo lo que se ha podido. Bueno, muy contenta por empezar la temporada con una carrera dura y por ponerme un poco a prueba con grandes rivales, como era Erika Csomor, una atleta internacional que ya me había, bueno, nos habíamos encontrado otras ediciones en otras carreras, campeonatos del mundo, y era una gran rival para mí. Durante la tarde y una vez que todos los triatletas cruzaron la meta, se disfrutó de la entrega de premios y trofeos, a la que no faltaron representantes del Cabildo Majorero, directivos del Challenge y del Hotel Playitas. El Challenge es una marca que se mueve a nivel internacional y, es la primera vez que viene a Canarias y está en Fuerteventura. Entonces nuestra intención es consolidarla de la mano de los organizadores, de la mano del Hotel Playita, consolidarla y por supuesto, pues satisfecha porque todos los corredores nos han planteado no solamente las maravillas que tenemos en Fuerteventura, no solamente el gran espectáculo que se ve desde la bici al ir pedaleando, sino lo a gusto que se está por el trato de nuestra gente y lo bien que lo ha pasado. Además es una prueba dura, que para ellos es importante porque es un reto, que cada una de las pruebas en las que participan sea cada vez pues más dura. La verdad es que satisfecho y nos tenía preocupado la magnitud de la prueba, y desde luego pues me siento orgulloso de que Fuerteventura no además ha demostrado que, a pesar de tener una buena cancha deportiva, tener que estar naciones como Playitas para desarrollar estos eventos, y el Challenger este año, la oportunidad se celebra aquí. El transcurso de la prueba, tuvimos casi 80 efectivos en el operativo de seguridad entre Guardia Civil, policías locales, prisión civil y todos los equipos de emergencia, y la verdad que satisfecho y contento porque hemos demostrado una vez más estar a la altura, estar preparados, tener medio, y desde luego que la puesta en escena en la promoción de la isla de Fuerteventura y de Canarias creo que ha sido espectacular. Your eyes are warning me this early morning that my love's too big for you, my love. El primer Half Challenge Fuerteventura Playitas concluye con un patente éxito después de reunir a parte de los mejores triatletas mundiales. La inclusión de esta cita como una de las que componen el circuito mundial Challenge 2011 supone para la isla un espaldarazo deportivo del más alto nivel, que además redundará en el impacto turístico de Fuerteventura como destino deportivo, con un clima y unos parajes envidiables. Here I am, and here we go again.